Muy buenas, gente. Mirad, mirad lo que tenemos. Bienvenidos de nuevo a Génesis. ¿Cómo se han quedado las neveras? Bueno, es lo que hay. ¡Muere! Sería buena poder abrir desde afuera. A ver. Voy a coger aquí. Esto que tenemos aquí, uno que sale, bueno, 50 segundos, chicos. Mirad, otro de nivel 125. Ojalá sea macho. Ojalá. Vale, he cogido todo lo que he podido. Esto farmeando. Todo no, pero muchas cositas. Me he ido al océano a portarlas. He tameado. ¿Cómo se llama? Nunca lo había tenido, pensaba que era nuevo, pero parece ser que no. Así que bueno. Bueno, el bicho este en el fuego no se va a quemar, ¿verdad? Uno. Y ahí está. Oh, cos. Nos sigue. Como veis, hay cositas nuevas. He hecho torretas. Me voy a farmear un poquito de todo, como he dicho. Es un bicho de magma y se está quemando con. No me lo creo. Porque todavía no podía, es verdad. Bueno, le va subiendo la vida poquito a poco. Vale. De acuerdo. Ya más que nada enseñaros, chicos. El. Bueno, todo esto está para 5 minutos, ¿eh? Es nivel 50, nivel 95. Nivel 80 y 45. Ok. Madre mía, estamos. Lo que voy a hacer. He aprendido para hacer la nevera esta, que no sé cómo se llama. La nevera, la de guardar los animales. Y voy a comprar un montón de pokeballs. Y en casa voy a tener todos los animales guardados para que no me gasten comida. Ya empezamos a tener bastantes animales. Y bueno, pues es un poquito de problema. Hola, de 300. Perfecto. Vale. Fuera de cámaras, pues, como os digo, llevo un par de días dándole y igual. Bueno, no sé ni lo que enseñe ni lo que no. Tenemos este plus. Que, ah, no. Creo que no lo enseñé. Este es nuevo, ¿no? Pero si no tiene nombre, para que se lo pongamos ahí en directo. Vale, como veis, macho 230. Lo encontré, no encontré ninguno a 150. Pero bueno, estaba al 100. 140, 145, algo así. Vale. A ver, más out. Ahorita la fundición. Ya meter, vale, nos deja meter uno. Bueno, como sabemos no comen, pero bueno, yo lo dejo por si acaso y ya está. Vale, esto 2 minutitos. Vamos a abrir todo esto, si os parece. O veis, habéis visto cómo lleno todo de hogueras. He quitado las otras porque me da un poco de
pereza, la verdad. Vale, pues 21. Les indico. Esto, frigorífico de estos que no sé si. Pues 51. Pues 21. Pues van todos seguidos. Esto supone que es bueno para el calor y para el frío. Así que bueno, yo los he puesto, lo que me ha llegado, y ahí va. Voy a esperar este minutito y poco que queda. Y a ver qué se comienza. Pues las torretas ha sido un fiasco, pero total, las tenía que hacer porque, bueno, no os quiero enseñar todavía, pero estoy construyendo como un refugio dentro, bueno, que no os voy a contar, ya os lo enseñaré. Necesito torretitas y necesito cositas, por supuesto. Rango 50 y pico. Un minuto, chicos. Un minuto. Y también un minuto. La historia es que se van a quemar. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Verdad, Sanpeca? ¿Qué opinas tú? Espera, que no se me entra la cara. Aquí estás. ¿Verdad, Sanpeca? Joder, tú la cosa. Por cierto, ya sé por qué me matan. Porque me he metido antes. He fijado que arriba, en la zona central, sale. El Blue Stalker este está herido. Al estar herido, pues, zampa. O sea que no entiendo por qué otra vez está más herido. Calla, tío. Calla, tío. Míralo. Fin. Paciencia. No me creo que se haya gastado toda la madera. ¿En serio? Nada, oye, lo que hay. Hombre, no, que a este no quería. Lo vengo ahora mismo del océano. Bueno, que da igual. Primero que vamos a abrir es este mismo, no sé. Vamos a dejar para el final el 125, ahí se está incubando. Último minutito. He estado en el océano, ¿vale? Más que nada buscando perlas y demás. Me he llevado al tericino. Bueno, ahora veis que tengo dos animales en el inventario. Uno es el... ya no sé cómo se llama. El de agua. Y otro es el tericino. Bueno, espera, si lo puedo mirar. A casi 40 segundos. Este. Basilosaurus. Lo he cogido de un nivel. Pero bueno. Sin más, ya más que nada por meterme ahí al agua y sin ningún problema. Y está chulo el océano. Es un poco duro. Quiero decir que no tienes de repente para salir en muchos sitios si vas nadando. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Bueno, chicos, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí a nuestro Magmasaur. Ahí está.
aquí, chico. Ven aquí, chico. Buah, de maravilla. Y es que lo que os digo, quiero comprar CryoPods y... Tú eres el más listo de casa, ¿no? Tú compras CryoPods y entonces... A ver, tío, en serio. Vente pa' aquí. ¿Verdad? ¿Me vas a hacer sacar al pericino? Está nuestro Neru Gamer. Ah, que no puedo meterlo. Ah, pues muy bien, ¿no? Venga, vente pa' aquí, anda. Vente pa' aquí, calamidad. Lo que estoy pensando es que voy a sacar al grande y ya está. El resto, pues ya los iré sacando. Fuera cámaras, sin ningún problema. Perdona. A ver, espera. Espera, que me da algo. No habré comido el huevo. He comido el huevo. Me he tenido que comer el huevo. ¿O ha salido ya muerto antes de reclamarlo? Porque esto, nivel 80. 45 y 95. Y como se acaba el 50, ¿no? Ah, perdón, que he sido para aquí. Madre mía, se lo había sacado antes. ¡Macho! Si no me había fijado. Hembra. 125. De maravilla. Madre mía, si no me había fijado. Yo aquí haciendo el parguelo. No, a veces sacar otro. Vamos a sacar el de 90. Perdón, ahí está. Y bueno, no le queda nada. Nada y menos. La verdad es que hace falta ser. Aquí, chiqui. Hay veces que se buguea el sonido, no me sale. Os quiero enseñar vale, no lo puedo sacar evidentemente. ¿Cómo vas? ¿Sigue subiendo? Perfecto. Nah, el otro ni me voy a molestar en hacer nada. Le pongo comida y no comen, así que nada. Vale, pues metemos aquí los huevitos. Ok. Otros de nivel bajo. Ok.
15, 20 y este es el que está cerca de eclosionar, pero que no lo vamos a hacer nunca. Lo guardamos para recetas, como os digo. Ah, mira, tengo aquí. Vale. Tengo aquí otras criopods. Ok. Vale. Os quiero enseñar el inventario en el número 6. Tengo una tumba. No sé si se pone así. Se pone aquí. Da igual, tal. Una tumba. A ver. No tenemos nada. He perdido muchas cosas de las veces que he muerto. Bueno, aunque cuando me comió la tierra, no morí. Simplemente me salí para reaparecer. Así que no sé, se supone que con esto recupera las cosas. Vale. Mao la viejuna, vale. No me ha dado nada. Todo bien además. Pues nada, igual es para futuras veces. Se supone que si muero, no, y no sé dónde tengo el cuerpo, no lo encuentro, se supone que aquí te recupera las cosas. Vale. Otro mod que he cogido. Como parece que los grapplings los vamos a utilizar más o menos bastante. Como esta casa es la caca, literal. Esta. Y haremos algo mejor. De momento, como quiero explorar y quiero tal, no me quiero meter aquí la vida en hacer una casa. Como tampoco si me quiero quedar aquí. Bueno, pues querer no quiero, la verdad. Bueno. En fin, he metido otro mod. Bueno, creo que ya tengo todo lo que necesito, ganchos y demás. No sé cómo va ni nada, ¿eh? Pero hay por aquí esto. No sé lo que es. A ver, fibra, metal, madera. Vale, se supone que ahora sí. Y si hago uno de estos, se supone que es reutilizable. Repito, se supone. Y lo vamos a mirar ahora mismo, por supuesto. Porque pone 1 vale. Entonces no puedo ir escalando. Bueno, qué tan o importa demasiado, ¿no? Vale, aquí me soltaría. Más que tarda en cargar un poco. ¿Y esto cuánto llega? Vaya, pensaba que iba a llegar el gancho. Por favor. Si está a 2 metros, venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. En fin.
venga, va. Déjate de historias. Vamos a probar esto. Espero no perder las cosas. Espera, me da miedo el perder las cosas. De un segundo. Pero no te apejará. Lástima que no pueda volar aquí. Que no quiero perder los animales, ¿sabes? Mira, como el resto me da igual perder. Bueno, valor de esto. Vale. Vamos a probar, que no cuesta nada. Sí, señor. ¿Habéis visto a la izquierda? Bueno, ha venido todo al inventario, claro. La lanza, esto... y el implante de que he muerto. Buah. Perfecto. De maravilla. ¿Estos han...? Joder, pues es que así sí. Es que así me da igual todo. Maravilla. Ya que estamos, voy a coger un poco. No, o sea, carne, perdón. Bueno, ¿qué os parece el mod? O sea, mola, ¿no? A veces que estoy muriendo. Requieren 37 y estoy igual, ¿no? 36. ¿Y usted? No, ahorita. Vale. Ok, la historia de las torretas os comento. Pues estas cuatro torretitas, porque la verdad me da una rabia tremenda, los mosquitos estos que vienen. Pero oye, esta cola, chiste. Buah, claro, es que ya está grande. Ya son adolescentes. Hemos tardado un montón en madurar, ¿eh? Es increíble. ¿Cuál fue mi sorpresa? No mata nada. O nada. Supongo que cuando vengan dinos salvajes, sí. Pero de lo que me interesa a mí, no mata nada. Yo alucino, la verdad. Que veáis, bueno, así la veis. Nevalas 150 apuntando solo criaturas salvajes. Pero es que antes de eso había puesto a todo. Todos los objetivos. Que disparen a todo. Rango alto y sin advertencia. ¿Algo más? Pues no disparan a los bichos. Llevamos un rato que no viene ninguna bandada de estas. Y me gustaría para que lo vieseis. Porque, madre mía. Horror. Pero bueno, vamos a cositas más interesantes, como por ejemplo poner motes. Voy a poner motes. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos este. 8, ¿eh? Madre mía. Madre mía, madre mía. Más 8. Oh, no, claro, está este. Está. Ah, bueno, espera. Este es macho, pero la hembra es este. No, no, el que perdimos era el macho. Claro, no tenemos otro así macho. Vale, vale. Pues nada, me callo. Me callo. Estoy más guapete. Así que mejor me callo. Tenemos ese, luego tenemos estos dos bebé Magmasaur. Y este 3. 95, 50, 125.
3 y 4. Tengo tantos para poner. A ver. Ya sabéis, si queréis comentar, suscribiros, lo que sea, para conseguir un motecito de estos grandes animales, yo encantado. Se me están acabando ya los nombres. Si no, empezaré a... ya diré. Empezaré a inventármelos y ya está. Vale. Vamos con este. Bueno. Ojalá los... muchos tochos para el final, sin más. A ver, tenemos por aquí este nivel. Bueno, si sí, da igual, voy a poner todo random y ya está. Vale, entonces cambiar de nombre. Vale, vamos a llamarle Pablo. Creo que es un punto. 309/baja. ¿Y te llevas, compañero? Pablo, muchísimas gracias por el comentario. Y vamos al siguiente. Cambiar de nombre. Y se va a llamar, por ejemplo, el bar. Con eje todo. Madre mía. El bar Rodrigo Plus Nogal. Perfecto, compañero, si mal no recuerdo, en la serie Pokémon Espada tienes un mote, no sé cómo lo pondría, porque en Pokémon Espada creo que solo se puede 12. Ah, sí, Alvar Rodríguez, Rodri, ¿no? O Rodríguez, algo así. Bueno, en fin, te llevas este pedazo de Magmasaur. Madre mía. Madre mía. Nene. Perfecto. Vamos con este. El machote que se va a llamar pues son en minúsculas, pero bueno, vamos a poner mayúsculas todas y ya está. Jonathan Martínez. Compañero, gracias por los comentarios, por supuesto. Y aquí te llevas este casco Magmasaur nivel 125. Bueno, iremos criando y bueno, es que al final luego se hacen tochos, ¿eh? Se hacen grandes. Necesitamos una zona enorme. Bueno, aunque esto... bueno, sí. Muy grande tampoco es que sea. Vale, y el último comentario que he visto hoy. Perdón. Ay, madre mía, no me ha dado tiempo a avisar bien. Suerte, me retiro. Porque si no, igual los dejo sordos. Vale, que se va a llamar, en mayúsculas también. Mateo Arbaez. Compañero, gracias por el comentario. Los comentarios, que creo que llevas dos. Así que te llevas este pedazo de bicho. ¿Verdad? A ver si está aún de malas. No, ya no está de malas, ¿vale? O
no eras tú la Sanpeca. No, Sanpeca ya está tranquilo también. Vale, de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Nada, compañeros. Creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Al final hemos sacado más magmas out. En futuros episodios, lo que vamos a hacer es a ver si podemos tamear alguna cosilla. Espera, que quería mirar un momento. Los impulsos. Bueno. ¿Cómo se llama? Buceo. Vale. En el fabricator. De acuerdo. Fibra, metal, piel, polímeros. Perfecto. Perlas. Vale. Tengo de todo. Literal. Tengo de todo menos polímeros. Bueno, que polímeros me voy un momento al hielo. A matar unos pingüinos y tal y cual. Y también tenemos polímeros. Bueno, y si no, los farmeamos. El primero, si mal no recuerdo, se hacía con obsidiana y no sé qué. Obsidiana y cemento. Bueno, cemento no tengo mucho. Tenéis que ir con la ranita. ¿Para qué quieres escuba? ¿Para qué quieres el traje de buceo? Simplemente para tamear algo muy gordo. Intentar. Claro, hay un problema. Lo que quiero es mear a priori el tortuga esta gigante que va por el agua. Evidentemente, buceando, que se puede crear una base encima de ella. Es eso. Ya os enseñaré cómo se tamea. Bueno, al final la puedo tamear, porque ya veremos. Es muy sencillo, la verdad. Necesitamos miel, escubas para morir, varios. Luego mucha suerte. Mucha suerte, eso desde luego. Y paciencia. En casi todos estamos. Así que nada, compañeros. Espero que os haya gustado. Aquí desnudita me despido. Ay, los chiquis. Chicos, la familia crece. Eso sí, lo tengo todo tan desordenado. De todos modos, me da una pereza el tema de los magmas. Claro, para el tema de la impronta, bueno, es igual. En fin, compañeros, lo dejamos aquí de momento. Nos veremos en el próximo más. Un saludo enorme. Ah.